Antes de arrancar, les quiero dar una noticia que yo sé les va a gustar. Dentro de unos días, más precisamente el 18 de julio, se cumplen 2 años del nacimiento de Mr. Tubbs. Y es una fecha importante para mí. Realmente estoy muy contento y agradecido, y es por eso que quiero darles un pequeño obsequio a ustedes, quienes son los que le dan vida al canal. Voy a regalar no una, ni dos, ni cinco, ni seis, sino muchas, muchas tarjetas de Google Play de $25 cada una, las cuales sirven para comprar aplicaciones, películas, juegos, gemas para el Clash Royale, en fin, muchas cosas para sus cuentas. El único requisito para participar en el sorteo es suscribirse al canal, si ya lo estás, excelente. El día 18 de julio voy a anunciar a muchos de los ganadores en un video, y si veo que esto a mucha gente le gusta, con el tiempo seguiré dando otros regalos. Así es que ya saben, para celebrar los 2 años del canal, voy a elegir al azar a varios suscriptores, y espero que mi granito de arena les sirva para algo. La mayoría de veces no hace falta ser un experto o un técnico en computación para solucionar simples problemas que se nos presentan a diario al navegar. Mejor dicho, siempre están a 2 teclas de distancia, pero el drama radica en que no sabemos la fórmula. Es por eso que hoy te enseñaré tips y atajos que quizás no conocías en tu teclado, y que inclusive puede que alguna vez te saquen de apuros. Nunca vienen mal un par de consejos informáticos. 10 funciones ocultas en tu teclado. Cerrar una ventana al instante. Puede ser porque se aproxima tu jefe en el trabajo o tu madre en casa y estás viendo Facebook en lugar de estar trabajando o estudiando. Bueno, dije Facebook porque estamos en la era family friendly, pero ya sabemos bien que es. De cualquier forma, si te urge cerrar u ocultar lo más rápido posible una página para que nadie vea tus vergüenzas, el llevar el mouse hasta la X a veces puede ser más difícil de lo que parece, principalmente por los nervios. Por eso te voy a compartir unos excelentes atajos. Presiona Control más W para cerrar la ventana al instante. Presiona la tecla con el logo de Windows más D para minimizar la ventana. O también nuevamente la tecla Windows más la flecha hacia abajo para la misma función. Y si lo que quieres es cerrar en un instante y de una sola vez todas las ventanas que tengas abiertas, solo basta con que presiones la tecla Windows más la M. Abrir ventana que cerraste sin querer. En caso de que por accidente hayas cerrado una pestaña que estabas usando, no hace falta ir hasta el historial y buscarla. Solo basta con presionar las teclas Control más Shift más T. Se te bloquea la computadora. A veces cuando abres el Photoshop o cualquier programa que sea pesado, el ordenador puede colapsar y dejar de funcionar. Lo típico es que nos volvamos locos y reiniciemos el PC, o en el mejor de los casos presionar Control Alt y suprimir. Pero tranquilo, no hace falta tal desmadre. Solo presiona Control más Shift más escape y voilà, por arte de magia todo solucionado. 2 ventanas juntas. Probablemente alguna vez necesites poner 2 ventanas del buscador una al lado de la otra. Puede servir tanto para leer ambas sin la necesidad de estar cambiando, o para comparar gráficos y demás. Para lograrlo, lo único que tienes que hacer es ya tener cada página por separado, y al seleccionar una, presionar la tecla Windows más la flecha del lado que quieres que vaya. Y luego hacer lo mismo con la otra ventana, pero seleccionando la flecha contraria. Bloquear el equipo. Bien, supongamos que estás trabajando en algo o simplemente haciendo cosas que no quieres que el resto vea o toque, y de repente te surge algo de urgencia. En vez de perder el tiempo minimizando, yendo hasta el inicio y seleccionando la tecla de suspender, solo presiona la tecla Windows más la L. De esta forma tu computadora se bloqueará al instante, dejando la pantalla para introducir contraseña. Borrar más rápido. Cuando estás escribiendo, no importa si es en un sitio web o en un archivo de Word, deja atrás la idea de borrar tecla por tecla, porque de esa forma se demora mucho más. Si lo que quieres es borrar solo una parte de lo escrito, prueba presionando la tecla Control más la de borrar. De esta manera podrás borrar palabras completas de un solo golpe. Ciertamente te ahorra mucho tiempo, aunque no lo parezca. Hacer zoom. Por más que muchos lo sepan, siempre queda gente que no. Así es que me tomaré el tiempo de recordártelo. Si estás leyendo una página web en la cual la letra no es lo suficientemente grande y te estás esforzando para leerla, lo único que tienes que hacer es presionar la tecla Control y el signo más. De este modo se generará un zoom, el cual tú decides hasta dónde extenderlo.
Una vez que hayas terminado, el procedimiento es el mismo, solo que en lugar del signo más ahora presiona el signo menos, hasta que la pantalla regresa a su tamaño inicial. Ahora trataré de hacer un rápido repaso para explicarte brevemente para qué sirven cada una de las teclas F que tenemos arriba en el teclado. A veces pueden ser muy útiles si la mayoría de personas nunca supieron sus funciones. F1. La tecla F1 abre la ventana de ayuda de la aplicación que estés usando. F2. La tecla F2 te permite cambiar el nombre de un archivo una vez que lo hayas seleccionado. F3. La tecla F3 abre el cuadro de búsqueda del programa que tengas abierto en ese momento. F4. Esta tecla combinada con la tecla Alt cierra la ventana activa. F5. La tecla F5 es útil cuando estás navegando, ya que sirve para refrescar la página. F6. La tecla F6 sirve para moverte con el teclado en los distintos menús de un programa. F7. Esta tecla es útil para acceder rápidamente a la revisión ortográfica y gramatical en programas tales como Word. F8. La tecla F8 se utiliza para ingresar al menú de Windows al iniciar la computadora. F9. Sirve para actualizar un documento en Word y envía y recibe emails. F10. Esta tecla activa la barra de menú de una aplicación abierta. Shift más F10 es igual a hacer clic derecho. F11. Sirve para entrar y salir del modo pantalla completa en cualquier navegador. F12. Por último, la tecla F12 sirve para abrir el documento HTML en una ventana aparte, pero si no tenés idea de programación como yo, te recomiendo que no la abras para evitar problemas. Si el video te gustó y te gustaría ver más funciones ocultas en tu teclado, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!